tiene por objeto poner en valor la formación profesional para el empleo, poner en valor el excelente trabajo que se está realizando desde el Centro de Formación Profesional de Linar, una vez que se ha reactivado la formación profesional, como sabéis. Producto de la pandemia, se tuvo que suspender las actuaciones de formación profesional que se estaban impartiendo en el centro y con objeto de que, bueno, que se reactivase por parte de la autoridad sanitaria la suspensión. El 22 de junio se ha procedido a la reanudación de las actividades formativas. Ahora mismo se están realizando 7 cursos se están dirigiendo a 90 alumnos. En muy breve, hasta el 31 de julio, están las solicitudes, se puede solicitar para otros 3 cursos y en muy breve tiempo también para después del verano se pueden comenzar otros 2 cursos que se están licitando en la actualidad. Sobre todo es apostar por la formación de excelencia, por la formación que se está realizando en este centro, que tiene que ser clave para que el tejido productivo encuentre los perfiles profesionales adecuados a los requerimientos productivos. Para nosotros, la formación profesional para el empleo es, porque es en términos objetivos y absolutos, la principal política activa de empleo. Ahora más que nunca, con esta tremenda crisis que nos azota, muchos de los trabajadores que se van a ver arrojados del mercado laboral, necesitan una recualificación profesional para adaptarse a los nuevos requerimientos del tejido productivo. Y este centro creo que reúne las condiciones para hacerlo. Como saben, nosotros hemos apostado por una nueva forma de hacer la formación profesional para el empleo. Hemos desterrado las subvenciones que tantos procedimientos judicializados han tenido y que nos han caracterizado precisamente por la transparencia, y hemos apostado por hacerlo a través de la licitación, a través de la Ley de Contratos del Estado. Quiero resaltar que este centro de formación profesional es el primer centro en Andalucía que ha apostado por la licitación como forma de adjudicación de los contratos, y en este sentido, pues… destacar que en el primer semestre del ejercicio pasado se activaron unas mesas sectoriales en binomio formación de empleo en el que se le peticionó al tejido productivo qué formación necesitaba para ajustarla al mercado laboral. Fruto de ello, se ha hecho una licitación de 41 millones de euros que ya está puesta en funcionamiento, de los que más de 3 millones de euros corresponden a la provincia de Jaén. Ahora mismo se están licitando 155 cursos para la provincia de Jaén que van a estar dirigidos a más de 2.325 alumnos, tanto desempleados como ocupados. Desempleados, pues dirigidos a competencias clave y competencias de idioma, pero también a sectores productivos que nos ha demandado el tejido empresarial de Jaén. Tanto construcción, que requiere nuevos perfiles para los requerimientos que se necesitan para construcción, como logística y comercio, dependencia, agricultura y hostelería y turismo. También se van a licitar 85 cursos para andaluces digitales, para personas ocupadas que necesitan, trabajadores ocupados, que necesitan esa nueva apuesta para seguir activos en el mercado laboral. A continuación, después de la visita al centro de formación, voy a tener una reunión con el comité de empresa de Comdata Group, de Digitec, conocida como Digitec. Como sabéis, la empresa ha establecido la decisión, ¿no?, de presentar un ERE extintivo de las relaciones laborales en 7 centros que están en el territorio nacional. De ellos van a afectar a 78 trabajadores del Centro de Trabajo de Carolina. De los 437 trabajadores que hay, 78 estarían afectados, pero no solo la Carolina, puesto que son trabajadores que están enmarcados, que pertenecen a toda la zona de la comarca norte. De ahí el interés que tenemos por reunirnos con ellos, por ver que tras la reunión que tuvieron ayer con la empresa, qué le ha trasladado la empresa y apostar desde este Gobierno por intentar reajustar o reconducir la dirección de la empresa. Estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo, que es al que le corresponde la decisión sobre la extinción de los contratos de trabajo, puesto que son centros que están en varias comunidades autónomas y entonces la dirección le corresponde al Ministerio de Trabajo, pero queremos estar en coordinación con él, porque Jaén, con la situación de empleo que tiene, no se puede permitir una extinción de contratos como la que se plantea. Tenemos que luchar toda la Administración unida. Aquí no cabe grupos políticos ni partidos, sino debernos a los trabajadores, que a los que de verdad, como servidores públicos, tenemos que dirigirnos para intentar, en la medida de lo posible, que este impacto en el empleo sea lo